Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver una primicia, algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y es Ricardo, el experto de Huawei, se va a presentar y nos va a presentar la nueva versión de Android Wear. Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? De nuevo quiero contarles algo más acerca de los relojes que están basados en Android Wear. En este caso, vamos a hablar un poquito más de ese sistema operativo. Como ustedes ya saben, mi nombre es Ricardo Triana y soy gerente de producto de la división de móviles de Huawei. Entonces, vamos al grano. Aquí tenemos dos relojes. El plateado que ustedes ven acá tiene una versión de Android Wear 2.0. Es un preview, digamos que no es la última versión, pero es la que estaba disponible para los desarrolladores y que pudimos bajar la ROM para ponerla dentro del teléfono, dentro del reloj, perdón. Y a este lado tenemos la versión con la cual se está comercializando actualmente, que es la versión Android Wear 1.5. Obviamente cada una de estas versiones está relacionada con una versión específica dirigida a los teléfonos, ya que Android Wear ha sido concebido para que las aplicaciones siempre corran como en dos partes, y es que una misma aplicación tenga un componente de software que va ubicado en el teléfono y otro componente de software que va ubicado en el reloj. Entonces, con la versión de Android Wear 1.5 está disponible para Android hasta la versión 6.0 para teléfono, y con Android Wear 2.0 vamos a tener disponible hasta Android 7.0 para los teléfonos. Obviamente, pues las aplicaciones se pueden compilar o desarrollar para que sean compatibles con versiones anteriores de los dispositivos. Entonces, hay varias cosas que vamos a encontrar diferentes en estos relojes. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los watch faces o las caras de reloj en los diferentes sistemas operativos, en la versión anterior yo tenía que dejar presionada la pantalla para poder cambiar, y aquí me mostraba, perdóname, Todos los que hay. todos los que están disponibles, sin excepción, todos los que tenemos cargados dentro del reloj, ¿de acuerdo? Acá, digamos que se cambia bastante el esquema de acceso y es simplemente deslizar hacia un lado, y hoy yo voy a tener solamente algunos que son los que están seleccionados como favoritos. Entonces, eso también facilita el hecho de la selección para que en el futuro yo solamente tenga como a mano los que más uso, ¿de acuerdo? Bueno, por otra parte, digamos que muchas de las cosas que se pueden lograr con los dos relojes obviamente están basados en el sistema de Google Now, que permite darle comandos de voz al reloj y que éste responda. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene Android Wear 2.0 es que, a diferencia del anterior, estos comandos ya no solamente están disponibles cuando yo estoy conectado con un teléfono, sino que además el reloj ahora puede correr aplicaciones standalone. Eso quiere decir que las aplicaciones pueden incluso no tener un módulo que corra en el teléfono, sino que directamente utilizando la conexión Wi-Fi o conexiones Bluetooth, si es el caso, que tengan disponibles para acceso a Internet, van a poder lograr traer información. Entonces ya no hay necesidad completamente de estar conectados al teléfono al teléfono para tener acceso a ciertas informaciones. Si hay Como que, aplica como el clima y demás. Por ejemplo, entre las aplicaciones nativas que tenemos, a ver, veamos, vamos al menú. Entre las aplicaciones nativas que viene el reloj, y si ustedes se fijan también, es diferente la forma como se presentan las aplicaciones. Ya vamos a hacer esta misma operación en el otro reloj. Y veo algo que no tiene el primero y es Google Play. Google Play, exactamente, porque se pueden bajar ya aplicaciones directamente en el reloj. Entonces acá, por ejemplo, esta consulta se puede hacer incluso si el teléfono está apagado, siempre y cuando uno esté conectado a una de sus redes Wi-Fi habituales. ¿De acuerdo? Bueno, cambia por ejemplo también la forma como navegamos a través del menú. Vamos un poquito a ver el menú. Por ejemplo, acá bastaba con hacer un deslizamiento para poder acceder al menú, y hacia abajo obviamente pues vamos a ver los elementos. Como les mostré anteriormente, en el reloj de la izquierda para ustedes, si yo hago esta misma operación, lo que entro es a cambiar los watch faces. No, Claro. no entro a las operaciones del menú. Ahora digamos que todo se ha concentrado en el uso de la tecla que viene La lateralmente, corona que la llaman. corona, sí, exactamente. Y vamos mirando que aquí hay una navegación en donde se presentan más o menos como en un semicírculo las diferentes aplicaciones que vienen instaladas en el reloj. Y a medida que yo me voy desplazando, no sé si Felipe se alcanza a captar ahí, me va mostrando qué tan lejos estoy del Sí, final, como un ¿sí? scroll. Como un scroll, exactamente, ¿sí? Y también se pueden poner ciertas aplicaciones en la parte superior para que queden disponibles si es que son las que uno más consulta, ¿de acuerdo? Okay. Bueno. Ah, bueno, aquí cambiamos de corona. Acá, por ejemplo, ustedes ven también que es diferente el menú de arriba. Entonces, Claro.
tiene muchas más opciones de acceso directo, por ejemplo, a controlar el brillo, las opciones de no molestar, como la que tenemos a la... Como los modos, modo cine y Ajá, demás. exactamente. Acceso a la configuración, acceso al volumen. Y otra cosa interesante que podemos hacer es contestar llamadas. Directamente. Obviamente, el teléfono lo necesitamos para el acceso a la red celular, pero utilizando el micrófono y el parlante que tiene el reloj, se puede entonces tener el sonido directamente ahí. Entonces, sobre todo para cuando uno necesita contestar y no quiere sacar el teléfono. Aquí que Bogotá es una ciudad un poco insegura, eso ayuda bastante, pues obviamente a que no tengamos que sacar el teléfono en todo Claro. momento. Y pues el reloj es perfectamente discreto porque parece un reloj un Clásico. clásico y no necesariamente un smartwatch. ¿De acuerdo? Totalmente. Ahora, dicen que también la integración con iOS mejoró bastante, que ya no es solo notificaciones. Así es. Uno de los conceptos más importantes de Android Wear es que no solamente está disponible para Android, sino que precisamente está disponible también para iOS, que es otro sistema operativo, pues obviamente muy, muy conocido y que mucha gente tiene. Entonces, ya se ha hecho una integración muy grande para que no solamente se puedan hacer notificaciones, sino que desde algunas aplicaciones ya es posible contestar. De todas maneras, insisto, se pierde algo de funcionalidad comparado con las funcionalidades que nos ofrece en Android, con un teléfono Android, pero de todas maneras es muy factible poder hacer uso de muchas de estas funcionalidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, con mucho gusto, Felipe, y gracias a todos.